Un saludo, buenas tardes. Con motivo del Día Internacional de la Infancia, que se celebra hoy, la concejal de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Almería, Aranzazu Martín, ha querido disfrutar de la mañana entre los niños de la Escuela Infantil Municipal de Los Almendros. En el centro se han organizado diversas actividades en colaboración con algunas de las madres de estos pequeños. Aranzazu Martín ha destacado la importante labor que realizan las dos guarderías municipales en las barriadas de Los Almendros y El Alquián, a la hora de garantizar un espacio de atención y aprendizaje para los niños que viven en estas zonas deprimidas. Escoger esta escuela yo creo que es mostrar el objetivo real del Ayuntamiento de Almería, de lo que quiere, de la lucha y que tenemos en cuanto a la igualdad de los derechos de nuestros niños, y en eso estamos. Tenemos, como sabéis, dos escuelas infantiles, una en El Alquián y otra esta, la de Los Almendros. En la conmemoración del 23º aniversario de los derechos infantiles, la Diputación Provincial de Almería ha cambiado hoy provisionalmente su presidente. Y es que alrededor de un centenar de alumnos del IES Santo Domingo, de Elegido, y los colegios Porto Magno y San George, ambos en Roquetas de Mar, han hecho hoy un pleno para la defensa de estos derechos. Además, en el debate en el que se ha expuesto un vídeo sobre la labor de UNICEF, se ha reflexionado sobre la necesidad de sensibilizar a los responsables políticos sobre la causa infantil. Y bueno, aprovechando la conmemoración del 23º aniversario de la Convención de los Derechos de la Infancia, nos hemos reunido hoy aquí varios centros educativos, el IES Santo Domingo, el Colegio Concertado Porto Magno y el San George. Decir simplemente que la Convención de los Derechos del Niño que habéis trabajado es la base del trabajo de UNICEF. UNICEF tiene como misión que esta convención se cumpla para todos los niños y adolescentes de todo el mundo, en todas partes y siempre. Se lo avanzábamos al inicio de nuestro informativo. Con motivo del Día Internacional de la Infancia, que se celebra en la jornada de hoy, la concejala de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Almería, Aranzazu Martín, ha querido disfrutar de la mañana entre los niños de la Escuela Infantil Municipal de Los Almendros. En el centro se han organizado diversas actividades en colaboración con algunas de las madres de estos pequeños. La concejal ha destacado la importante labor que realizan las dos guarderías municipales en las barriadas de Los Almendros y El Alquián, a la hora de garantizar un espacio de atención y aprendizaje para los niños que viven en estas zonas. Escoger esta escuela yo creo que es mostrar el objetivo real del Ayuntamiento de Almería, de lo que quiere, de la lucha y que tenemos en cuanto a la igualdad de los derechos de nuestros niños, y en eso estamos. Tenemos, como sabéis, dos escuelas infantiles, una en El Alquián y otra esta, la de Los Almendros. Pero además de todo esto, bueno, pues son muchos los programas, las iniciativas, las actividades, las actuaciones que del Ayuntamiento de Almería se llevan a cabo. En la medida de lo posible, pues nosotros, pues como digo, colaboramos, ayudamos a que el entorno familiar de esos niños que tienen una situación complicada dentro de la familia, pues podamos intentar mejorarla. Precisamente en la conmemoración del 23º aniversario de los derechos infantiles, la Diputación Provincial de Almería ha cambiado hoy provisionalmente de presidente. Y es que alrededor de un centenar de alumnos del IES Santo Domingo, de Elegido, y los colegios Porto Magno y San George, ambos en Roquetas de Mar, han hecho hoy un pleno para la defensa de estos derechos. Además, en el debate en el que se ha expuesto un vídeo sobre la labor de UNICEF, se ha reflexionado sobre la necesidad de sensibilizar a los responsables políticos sobre la causa infantil. Otros asistentes a este pleno han sido los alumnos del Colegio Estela Maris y el IES Celia Viñas, de la capital de Almería. Quien no se ha querido perder este pleno ha sido el presidente de la Diputación Provincial de Almería, Gabriel Amat, y la delegada de Educación, Isabel Arévalo. No hay ni una persona que se siente donde estáis todos vosotros, que no tenga la misma inquietud y que no tenga la misma gana de colaborar, de ayudar a todos los ciudadanos y ciudadanas de nuestra provincia. En Página Municipal les contamos que el consistorio almeriense va a realizar una inversión de 31.000 euros que irán destinados a la reparación del pavimento del acerado del polígono San Carlos, entre la Cruz de Caravaca y la colonia de Araceli. La actuación consistirá en reparar todos los tramos de acerado del polígono para que vuelvan a ser transitables y evitar así que los vecinos y trabajadores de la zona se vean obligados a caminar por la calzada con el peligro que eso conlleva. Manuel Guzmán, concejal de Obras Públicas del Ayuntamiento, ha señalado que los trabajos dan respuesta a una demanda de muchos ciudadanos que repercutirá positivamente en su calidad de vida.
Una vez que comiencen las obras en las próximas semanas, los trabajos de mejora en el acerado se extenderán aproximadamente durante un mes. Hemos tenido un problema puntual en el polígono San Carlos con la lluvia. La rambia en esta totalmente desbordada ha hecho que tuviéramos algún destrozo en alguna tubería que ya se está acondicionando a día de hoy. Había previsto ya por parte del ayuntamiento el acondicionamiento de todo el acerado del polígono San Carlos, que va a evitar este tipo de sucesos. Es tan extraordinario en caso de que la rambla en esta otra vez vuelva a salir, y la verdad es que en breve, en una semana, estaremos ya actuando en el polígono San Carlos, como no puede ser de otra forma. Hoy se ha llevado a cabo la Junta de Gobierno de la Diputación Provincial, en la que se han adjudicado y certificado obras por un valor superior al 1 millón de euros, que van destinadas sobre todo a la captación de aguas en distintos municipios. Aunque a pesar de ello, el punto central se ha cernido en torno a la dimisión como diputado provincial y baja de las filas populares de Ramón Rueda, alcalde de Somontín, tras ser condenado a 7 años y 9 meses de inhabilitación por dar agua a la casa ilegal de su suegro. El vicepresidente de la institución considera este un momento triste para el equipo de gobierno de la Diputación, aunque afirman que están convencidos al 100% de su inocencia. Adelanta además que Rueda recurrirá a la Audiencia Provincial para alegar los motivos de su presunta inocencia, pero Javier García considera que su dimisión de sus cargos es un gesto que le honra y le hace más noble. En estos momentos está presentando el diputado Ramón Rueda la baja como diputado provincial de esta Diputación de Almería, así como también la baja temporal del Partido Popular de la provincia de Almería. Él quiere demostrar su inocencia, está 100% convencido de su inocencia y quiere centrarse en la defensa de su inocencia después de la condena que ha recibido. Va a recurrirla, evidentemente, al tribunal, a la Audiencia Provincial, y va a llegar hasta donde haga falta para demostrar que es inocente en lo que se le condena. Aunque es muy reciente la dimisión de Ramón Rueda, desde la institución provincial anuncian que se abre el proceso para elegir al nuevo diputado provincial del Partido Popular, que va a cubrir su baja. Se abre un proceso dentro del equipo de gobierno porque entrará un nuevo diputado o diputada. Bueno, todavía se sabe cuáles son los suplentes. Suplentes: una concejal de Huerca Lovera, Maribel, un concejal en Macael, Guillermo, y un concejal en Serón, José Ángel. Esos son los tres suplentes que hay del Partido Judicial de Huerca Lovera, pero insisto que todavía el partido no se ha sentado a hablar. Ayer lunes conocíamos las críticas que el Grupo Socialista en la Diputación Provincial realizaba a los presupuestos que aún no se han presentado. El portavoz del Gobierno de la Diputación Provincial ha enfatizado la importancia de conocer las cosas antes de criticarlas, aunque espera que en el momento que conozcan los presupuestos las críticas sean constructivas y no demagógicas. Los presupuestos se están elaborando, están casi cerrados, estamos ya dando las últimas pinceladas. Una vez que los tengamos cerrados, le presentaremos ese borrador de presupuesto a la oposición. La oposición podrá presentar todas las alegaciones que estime oportunas. Unas alegaciones que sean serias, que sean coherentes, donde se vean los ingresos, los gastos. Un presupuesto que va a tener la oposición a lo largo de esta semana o la semana que viene, al principio de la semana que viene, porque este equipo de gobierno quiere aprobarlo el próximo pleno, que será el día 30 de noviembre. Hoy, día 20 de noviembre, se cumple un año de la celebración de las elecciones generales, en las que el Partido Popular de Mariano Rajoy consiguió mayoría absoluta. El secretario general del PP en Almería, Javier García, ha calificado al gobierno de valiente en un curso político en el que se han tenido que tomar duras medidas que no tendrían que haberse puesto en marcha si el Partido Socialista hubiera hecho su trabajo. Por ello, García califica con un notable alto la gestión de Mariano Rajoy. Reformas que hacían que eran necesarias, y que a lo mejor no hubieran sido tan dramáticas si a lo largo de los últimos 4 años el gobierno del Partido Socialista, el señor Zapatero, hubiera tomado algunas medidas, y por lo tanto ahora encararíamos el futuro de diferente manera como lo estamos encarando ahora. Pero ha sido y es un gobierno valiente que está tomando medidas cuando toca y sin, desde luego, sin temblarle el pulso por los costes electorales que pueda tener, como lo hemos podido ver en Andalucía y como lo hemos podido en otras comunidades autónomas. El secretario general de los socialistas almerienses, José Luis Sánchez Teruel, también ha valorado el año de gobierno de Mariano Rajoy, un ciclo que considera nefasto y que califica de ser el peor gobierno de la democracia.
Creo que es el peor año de la democracia para todos los españoles. Creo que tenemos el peor gobierno posible, sobre todo por dos razones fundamentales. En primer lugar, porque un gobierno que miente es un mal gobierno, siempre un político que miente es un mal político, y no hay más que ver las redes para ver constantemente lo que dijeron y lo que hacen, ¿no? Y luego, en segundo lugar, vamos, yo creo que estamos ante el peor momento de nuestra historia, precisamente como consecuencia de no escuchar a la calle. Balance que desde Izquierda Unida no han visto nada positivo. Consideran que las políticas de austeridad están resultando nefastas y el ejemplo, aseguran, no tienen más que buscarlo en los países vecinos. La valoración es negativa y me quedo con las palabras de la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, que ha dicho que justamente seguir por el camino de la austeridad, de los recortes, lleva al desastre. Y recordó el caso de Sudamérica, y yo lo viví en Argentina, que no es la manera para salir de la crisis. Hace falta más inversión, más persecución del fraude fiscal y desarrollar los sectores productivos del país. En ese sentido, el Partido Popular no ha hecho nada de eso. Por su parte, la delegada del Gobierno de la Junta Andalucía en Almería, Sonia Ferrer, ha calificado negativamente el año de gestión del Partido Popular al frente del Gobierno central. Ferrer ha hecho hincapié en que la reforma laboral ha hecho mucho daño, que Rajoy ha sufrido ya dos huelgas generales y, por lo tanto, insta a que actúe en consecuencia porque afirma no es el camino. El balance es negativo completamente, todo ha ido a peor. No hay ni un solo indicador económico, y ustedes lo saben, que haya mejorado. A mí me gustaría recordar cómo hace un poco más de un año el Partido Popular, antes de las elecciones, nos prometía tener la fórmula mágica para salir de esta situación, y la realidad es una muy, muy distinta. Cada vez hay más gente en paro, cada vez más se privatizan servicios públicos como la salud o la educación. La reforma laboral, que tanto daño ha hecho, no ha supuesto ningún beneficio, con lo cual ha sido un año erróneo en cuanto a políticas económicas, sociales. El Partido Socialista de Almería considera insuficiente el Real Decreto para regular los desahucios aprobados la pasada semana por el Gobierno central. Por este motivo, han presentado una iniciativa legislativa en el Congreso de los Diputados en las que reclaman tres puntos imprescindibles para solucionar el drama de los desahucios. En primer lugar, los socialistas piden una ley universal, ya que el Real Decreto del Gobierno, según datos de la plataforma Stop Desahucios, solo beneficiaría a un 1% de los afectados. Además, reclaman que se incluya a todas las viviendas, no solo a las que son de propiedad de los bancos, y exigen que se paralicen todos los procesos de ejecución, no solo las fases de lanzamiento, para evitar que aumenten los intereses de demora. Voy a dar algunas razones por las cuales nosotros no podemos estar de acuerdo con esa mal llamada moratoria, porque en realidad ni ellos le llaman moratoria. Si ustedes ven el Real Decreto, no es una moratoria, es una suspensión de la última fase del proceso de ejecución hipotecaria, que se denomina lanzamiento. Lo que ellos suspenden es el lanzamiento. Por tanto, la primera razón por la cual nosotros no podemos estar de acuerdo es porque no se paraliza el proceso de ejecución. Otra razón, y es que no se aplica de forma universal a todos los afectados. Durante la jornada de ayer, el Gobierno central planteó una medida para promocionar la venta de viviendas en stock, según la cual los inmigrantes que compraran un inmueble por un valor de 160.000 euros o más recibirán el permiso de residencia. Una propuesta que el Partido Socialista de Almería califica de inconstitucional y discriminatoria. Lo que está poniendo de manifiesto es que solamente los ilegales que sean ricos los queremos en España. Y también me alberga una duda. No sé si los españoles que no tengamos 160.000 euros para comprar una vivienda vamos a perder la nacionalidad. No lo sé. Porque lo que está demostrando este Gobierno es que solo le importa el dinero, no le importan las personas. No le importa ni tan siquiera la ilegalidad. O sea, lo que le importa es el dinero. Si encuentran a alguien a quien venderle una casa, da igual. Esta madrugada, los vecinos de la calle Alcalde Muñoz de Almería han visto su sueño interrumpido por el incendio de unos contenedores de basura. El fuego ha comenzado en torno a las 2 de la madrugada y todavía no se conoce su origen.
El contenido de los contenedores ha comenzado a explotar y las llamas han alcanzado la fachada de uno de los edificios más próximos a los mismos. Afortunadamente, no se ha tenido que lamentar víctimas, pero sí numerosos daños materiales, tanto en el edificio más afectado como en algunos comercios y varios de los vehículos estacionados en la calle. Hacía poquito que me había acostado y veía un resplandor en la ventana. Me pensaba que era el coche de la basura. Como lleva un pilotillo, pues me pensaba que era eso, lo de todas las noches. Pero ya cuando vi que ese resplandor no se apagaba, pues me asomé a la ventana y ya vi las llamas que llegaban casi hasta mi ventana. Enseguida, pues abrí la puerta, bajé la escalera y había una humareda espantosa. Volví otra vez a mi casa, subí, vi las llamas y yo no sabía lo que hacer. Entonces bajé a la casa del vecino, que eran los más viejecicos, y los vi que ya lo estaban sacando los bomberos. Y bueno, y ahí estuvimos hasta las 4 de la mañana que acabó todo. Ante la violencia no estás sola. Este es el lema que abandera la celebración del Día contra la Violencia de Género el próximo día 25 de noviembre. Durante toda la semana se llevarán a cabo actividades de sensibilización en la provincia para llegar a todos los colectivos, con una premisa: no callarse ante la violencia de género y denunciar los malos tratos. Actualmente los centros municipales de la mujer desarrollan un programa piloto de atención a mujeres menores y víctimas, dado el aumento de consultas en esta franja de edad. Y es que hasta el 30% de las mujeres que pierden su vida por esta lacra son menores. El objetivo del programa no es otro que informar y formar a los padres de las víctimas, además de asesorar a las menores y animarlas a denunciar el yugo de la violencia de género. El próximo día 23 de noviembre se celebrará el acto principal de repulsa contra esta lacra. El silencio no nos permite conocer la realidad. El silencio no nos da los datos sobre la violencia. Por eso, simultáneamente al acto que tendrá lugar en nuestro centro provincial, se ha propuesto desde el Instituto Andaluz de la Mujer, junto con la Delegación Provincial de Educación, a todos los centros educativos de la provincia de Almería, que ese mismo día, día 23 de noviembre, a las 11 de la mañana, en los patios de los centros educativos, bajo el lema «Ni un minuto más de silencio ante la violencia machista», toda la comunidad educativa no guarde silencio. Promover el espíritu emprendedor, apoyar a las personas que quieren poner en marcha una empresa o afianzar en el mercado a aquellos que cuentan con un negocio. Este es el objetivo con el que se puso en marcha en el año 2005 los Centros de Apoyo al Desarrollo Empresarial, los CADE, una iniciativa de la Fundación Andalucía Emprende, que ha impulsado a lo largo de este año la creación en la provincia de Almería de 841 empresas, 64 planes de desarrollo y la generación de 963 puestos de trabajo en la provincia. Almería cuenta en la actualidad con 26 CADEs que ofrecen además un servicio gratuito de alojamiento empresarial en naves industriales y oficinas para que los emprendedores desarrollen su actividad durante un tiempo determinado. Las 841 empresas creadas, que tienen una inversión inicial estimada de 15,270 millones de euros, 15,227 millones de euros, han sido promovidas por 910 personas emprendedoras, en su mayoría jóvenes, destacando una elevada presencia de mujeres, casi el 45% han sido mujeres. La fotografía en el cine centrará la temática del maratón 48x3. Este año los temas a elegir para el rodaje de los 6 cortos participantes han versado sobre 9 disciplinas distintas dentro del séptimo arte. La diputada de Cultura, María Vázquez, el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Almería, Ramón Fernández Pacheco, y el director del 11º Festival Internacional de Cortometrajes Almería en Corto, Luis Serrano, presentaron el sorteo para elegir el tema que va a centrar los rodajes del Maratón 48x3 de este año. En esta edición se han presentado al certamen 16 equipos, de los que un comité de selección ha escogido a los 6 finalistas que finalmente tomarán parte en el maratón. Uno de los integrantes de uno de estos equipos fue el encargado de sacar de la urna uno de los 9 posibles temas que este año giraban sobre distintas disciplinas del séptimo arte, como dirección de cine, guión, interpretación, música, decoración, producción, montaje o nuevas tecnologías. Finalmente, el tema elegido ha sido la fotografía en el cine, con el que los equipos tendrán un plazo de 6 días para escribir el guión, rodar y editar un cortometraje con una duración máxima de 3 minutos, títulos de crédito no incluidos. La idea es buscar un tema relacionado con las artes visuales genérico en todos los sentidos, es decir, que yo creo que el amplio espectro que tenéis de posibilidades
no era condicionaros solo a una idea y que podáis, bueno, crear algo. En este caso es la línea es dirección de fotografía, ¿vale? Pues a partir de ahí vuestra imaginación tiene que dar rienda suelta y a ver lo que hacéis. Durante el proceso todos los equipos contarán con la ayuda formativa de un asesor profesional que supervisará adecuadamente su trabajo, que en este caso es Alberto Martínez, que impartió su primera clase dando nociones a los participantes sobre cómo escribir un guión literario y pasarlo luego a técnico. La edición de este año va a poder realizarse en las instalaciones de la Casa del Cine, que presta el Ayuntamiento de Almería. Coca-Cola fomentará el deporte universitario. La famosa marca de refrescos ha firmado un acuerdo con la Universidad de Almería para patrocinar el Campeonato Europeo de Fútbol Universitario, que este año se celebrará en las instalaciones del campus almeriense. Del 27 al 30 de junio, la provincia acogerá a las selecciones de 16 países europeos, tanto masculinos como femeninos, y contra las que, como afirma el propio rector Pedro Molina, nuestro equipo no tiene nada que temer. Estamos apoyando al equipo, pero también a los jóvenes, lo que significa simbólicamente el deporte en la Universidad de Almería. Y sobre todo es un deporte representado por nuestros futbolistas, que prácticamente es un equipo de élite y tiene una trayectoria extraordinaria, impecable. Apoyar a la juventud y en especial, en este caso, a la juventud universitaria. Llevamos ya muchos años y a pesar de que son tiempos difíciles para todos, no dejaremos nunca de invertir en este tipo de proyectos. Una jornada sobre el lupus reunió en Almería a los principales hospitales españoles. Profesionales sanitarios de reconocido prestigio expusieron cuáles son las perspectivas futuras en el tratamiento de esta enfermedad. La Asociación del Lupus de Almería, ALA, la entidad miembro de la FAM, Federación Almeriense de Asociaciones de Personas con Discapacidad, congregó el pasado sábado a los principales hospitales españoles e internacionales en materia de atención e investigación de las enfermedades de autoinmunes. Se dieron cita concretamente en las cuartas jornadas de lupus organizadas por ALAL, las cuales son reconocidas de interés científico-sanitario. Profesionales sanitarios de reconocido prestigio expusieron cuáles son las perspectivas futuras en el tratamiento de esta enfermedad. El lupus es una enfermedad que afecta al sistema inmunológico y donde el organismo, lejos de defenderse, autoataca. En esta enfermedad, el sol puede ocasionar graves consecuencias para los afectados, llegando a provocar brotes fuertes, por ello la importancia de la prevención y protección del mismo, un tema que fue tratado en profundidad por el dermatólogo almeriense Ramón Fernández. Este aspecto, además de preocupar a los afectados, supone a día de hoy una reivindicación de la asociación. Además de las ponencias organizadas, ALAL entregó las distinciones que llevan su nombre durante un almuerzo de trabajo que se llevó a cabo. Del terreno de juego a las pistas, porque el Club Voleibol Unicaja Almería dio buena cuenta del equipo canario del vecindario en un partido en el que acabó imponiéndose por 3-0. Estos fueron los resultados de cada set para el equipo de Piero Molducci, 25-17, 25-16 y más equilibrado el tercero, que concluyó con 25-22. Un partido en el que destacó la aportación anotadora del joven opuesto Andrés Villena, con 19 puntos, seguido del reciente fichaje Yassin Youssef, con 11, y Mario Ferrera, con 9. Unicaja Almería, que se ha situado segundo en la clasificación tras adelantar a Soria y situarse a un solo punto de Teruel, viajará la próxima jornada a Galicia para jugar el sábado en la pista del Club Voleibol Vigo. Y no se extrañen si este domingo por la mañana observan que los semáforos del casco histórico de Almería se iluminan en verde esperanza. Y es que la ciudad almeriense acogerá su primera carrera popular running, en la que participarán hasta un millar de personas. Desde la Rambla partirá a partir de las 10 de la mañana esta competición dirigida a todos los miembros de la familia, cuyos primeros 5 finalistas conseguirán cheque regalo para canjear en una conocida cadena deportiva almeriense. Además, por el simple hecho de participar, se les entregará una camiseta running y una bolsa para guardar sus zapatillas de deporte y una botella de agua. El Ayuntamiento de Almería apoya esta iniciativa con la que se pretende convertir el casco histórico de la ciudad en una gran fiesta del deporte. La prueba se va a desarrollar, va a tener su salida en la Rambla Obispo Orberán. Recorrerá también la avenida Federico García Lorca y el Paseo de Almería, las principales calles de la ciudad de Almería, del centro de la ciudad de Almería. Desde el Ayuntamiento estamos realizando todo tipo de esfuerzos para darle vida al casco histórico de Almería. Y una prueba de ello es esta carrera, que se celebra el día 25... Y que va a reunir en las calles de la ciudad, en las calles del centro de la ciudad, a más de 1.000 participantes.
Y finalizamos la información deportiva dando constancia de una destacada noticia para el deporte náutico almeriense, ya que los regatistas del Club de Mar de Almería, Raúl de Valenzuela y Antolín Alejandre, conformarán de nuevo el equipo nacional que nos representará en el Campeonato del Mundo de Vela de la clase Snipe, que se va a disputar el próximo año en aguas del litoral brasileño. Recuerden que Valenzuela y Alejandre son los actuales campeones de Europa de esta modalidad y que para el Mundial de Brasil formarán de nuevo equipo, al que han llamado Equipo de Vela Snipe Máximo Almería. Y para cerrar hoy lo vamos a hacer con imágenes del concierto de Pastora Soler, donde los almerienses que acudieron al Maestro Padilla el pasado sábado se entregaron al nuevo trabajo de la cantante sevillana, una mujer Pastora Soler, que tras su paso por Eurovisión ha vuelto a renacer. A finales de 2011 presentó su nuevo trabajo, Una mujer como yo, y ha elegido en Almería el Maestro Padilla para presentarlo a toda la provincia. Pastora Soler, una garganta única y camino de ser irrepetible, lo demostró cantando partes de sus canciones sin micrófonos y llenando todo el auditorio con solo su voz. En su décimo disco y llega tras celebrar 15 años en la música con un doble trabajo en directo. Con la voz de esta sevillana, nos marchamos. Tendrán más información a partir de las 8:30. A todos desearles una feliz tarde. Me mentiré, creeré que sí.